¿Le quitó el tesoro misterioso de Donko? ¿Qué onda? Sean todos bienvenidos al episodio 22 de Mario Kart Wii Grand Prix. Chicos, antepenúltima carrera. Bueno, más bien antepenúltima copa, chicos. Ya estoy muy emocionado, chicos. Se viene tremendo final y no sé qué personaje elegir, la verdad. En el episodio pasado, si mal no recuerdo, usamos a Mimi. Así que yo creo que por el caso... Bueno, ¿cuál caso? Yo no tengo otra opción. La verdad me ha sorprendido porque debería tener ya más personajes, pero no sé por qué no tengo más. Pero vamos a ir con Toad. Espero que nos vaya bien, porque digo, ya son las últimas. Tenemos que demostrar tremenda proeza y digo, por algo hemos sufrido tanto y pues hay que demostrar proeza mínimo. Vamos a ir con la moto bala, obviamente en automático. Y chicos, el día de hoy, circuito de Daisy, Colina Koopa, Camino Forestal, Volcán Gruñón son las pistas que veremos por parte de la Copa Estrella, chicos. Vamos allá a ver qué tal nos va en este episodio 22. Ahí está, señores, empezamos con primera carrera, circuito de Daisy. A ver qué tal nos va. 3, 2, 1. Ok, qué buena forma de comenzar, me parece perfecto. Ok, claro que sí, tremendo honguito que nos estamos cargando. A ver, chicos, últimos episodios, se nos está acabando otra serie. Ay, Dios mío, nos estamos quedando... No, ¿cuál es? Nos estamos quedando sin contenido. Tony tiene más cosas que hacer y por cierto, tengo tremendo hongo dorado. Venga, tremendo uso, tremendo... ¡Oh, tremendo poder! ¡No me vas a aplastar! ¡Me aplasto! Pero es que ya lo voy a venir, güey. Mira, es que ya lo vi, pero mira, mira nada más esa tostadora de todo, güey. Ese plano, güey, what the fuck, güey. Oye, mano, ¿estoy décimo en serio? A ver, vamos con la epiléptica, a ver si sigue un mínimo un avance. Por la banqueta, si ya va. ¡Me estoy yendo por la banqueta, hombre! Venga, mano, por favor, dame una buena. No. No. Esa no era lo que quería, la verdad. Esa, no. No, la... No. No. No, bro. ¿Es en serio? No. Pero mira, voy segundo. Mira. Compadrito, mira que te demuestro tremenda proeza ahorita, ¿eh? Ojo que ahorita hago la Mushroom Cup 65, ¿eh? No. Así se llama la técnica, ¿eh? Bueno, ya estoy primero. No, yo no creo que haga falta de la técnica, ¿o sí? No, está muy lejos. No. Vamos a llevárnosla tranquilo, hombre. Vamos a llevarla... No. No. Madre, no. Uy, no. Uy, madre, no. Uy, no. Pero me estoy chocando con tremendo. Me van a multar por esto, güey. Daisy, por favor, piedad. Es que ahorita tengo miedo, güey. Oye, en los últimos episodios nos ha ido horrible. Espero que en este sea la excepción, mínimo. No. No. Mejor, mira, ahorita maltrátame todo lo que quieras. ¿Qué más o qué estás escuchando eso? Pero mira, yo creo que me vaya mejor en el último episodio. Mejor, la verdad. Ok, primer look. Uy, está muy cerca, güey. Waluigi está muy cerca. Y me pasó la nube. Uy, pero mira los agresivos. Agresivos, mírenlos. Irrespetuosos, güey. Malditos rastreros, los locos. Y todavía... Me ven pequeñito de por sí y dicen, no, será un tremendo puré de todo. Y malditos desgraciados, oye. Vamos con la segunda pista, que es la colina de Koopa. Mira, ya, introducción ya no lo necesitamos. Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, así que ¡vámonos! ¡Eso! Eso quería hacer la vez pasada, güey. Esta pista es muy bonita, aunque aquí me acuerdo de una tortura que me pasó hace poco. O no recuerdo si fue hace poco, la verdad no me acuerdo. Ya. ¡Ay, güey! Por favor. No quiero... No. Uy. Vámonos. No, Bowser Jr. Me está dando pelea el Bowser Jr. y Waluigi, ¿eh? Me hace que van a ser los desgraciados de esta partida, ¿eh? Pero, hermanito. Mira, me estoy sacando buenos ases en las mangas. Bueno. No. Me estoy sacando... Ahora... me puse a analizar. La frase de tengo un as en la manga es como que... Saco un tremendo booty, ¿eh? En la manga. No. No. No, aquí somos... Aquí, no. No. Somos respetuosos aquí. No. Respetuosos. Que por cierto,
Me han regañado últimamente en los capítulos que no puedo hacer tremendo chiste. Ya, hermanitos, ríense un ratito y... No. Aquí los videos están para divertirse, no para que piensen en lo políticamente correcto. Que no piensen en el jefe que lo está maltratando en el trabajo. O espero que no, la verdad. Pero aquí para que se entretengan, no para que vengan a decirme: oye, Tony, cálmate. Tony, eso, o sea, sí da risa, pero no más. No. Joder, güey, ríete un rato, hombre. A eso vienes a amargarte la vida, compadre. Mejor no le amargues la vida a los demás y váyase de aquí, hombre. Así de simple. No, la cajita sorpresa de McDonald's. No. Mira, yo te la dejo aquí. Si tiene un buen juguete, me lo pasas, ¿eh? ¡Ah, huevo! Alguien lo agarró. Aunque parece que no trae buen juguete porque no me dieron nada. ¿O sí? ¡Oh, yeah! ¡No, güey! ¡Espérate! ¿What? Yoshi, no, calmado. Calmado. Yoshi, no, calmado, 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 calmado. Yoshi, calmado, güey. Calmado, cabrón. Pero velo, 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 velo. Me disparó tremendo plátano. ¡No, no, no! Ya empezó el desgraciado. ¿Cuántos plátanos tiene, oye? ¿Le quitó el tesoro misterioso de Donko? ¿Qué onda? De esta pista que me está dando mucho miedo. Me da mucho miedo estos güeyes de aquí. La neta me da mucho miedo, eh. Chance trae una bazooka y no me quieren decir nada, eh. ¿Te imaginas tremendo furdeo? ¿Pero por qué tiras de los...? Ya, empieza. ¿Te imaginas que sacan una tremenda bazooka en pleno...? No, espérate, no. Mejor cállate, Tony. Que la bazooka aquí es el caparazón azul, eh. No, ya dije el nombre. No, me aname, no, 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 no me amenace con eso, eh. No, oh, me hicieron decirlo, y me hicieron decirlo. No, 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 no. Ya me dio miedo, ya me dio miedo. Estoy viendo la pista, eh. Estoy viendo el mapa a ver si no me lanzan nada. Ok, ya, 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 ya terminé, ya terminé. Las tarugas y luego el infarto mental que me acabo de dar, güey. Maldita sea, es que no puedo vivir a gusto, eh. Así no voy a poder vivir a gusto, man. Tercera carrera, camino forestal. Aquí tenemos que tener mucha... iba a decir mucha barrenda. Mucha barrida, pero lo que quería decir en sí era mucha escoba para barrer, ¿eh? Porque tremenda regadera de hojas que hay aquí, ¿eh? ¿Cuánta gente se tuvo que necesitar para limpiar toda la pista y que no hubiesen tantas hojas? Porque hojas hay. Hojas hay. Pero mucha gente se debe... ¡No, no! ¡Pero ya es la quinta vez que me pasa esto, oye! ¡Y voy doceavo! ¡Un empujón me mandó doceavo! ¿Me estás queriendo ver la cara de imbécil o qué? ¡Miyamoto! ¡Es en serio! Y me salto todavía un propulsor. Me cago en todo, oye. ¡Venga, hombre! ¡Adiós, monoculeado! Adiós, Wario culiao. Ahí está, bien. Amenazante yo. ¡Muérese! No, mira, por vengativo casi me muero yo también. Mira, me va a comer un compañero, a ver si eso funciona. No, pero de qué desgracia. Me frenó el maldito Pou. Venga, mano, por favor. No, ¿cómo que Mauricio se está acercando poderosamente por la derecha? Ya. No. Salte. Bien, 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 bien. De vuelta estaba el maldito cañón. No, 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 no. Ay, escucho a alguien atrás de mí y no sé quién es. ¡No! ¡Mendoco, Mendoco! ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡No, no, 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 no! ¡Ya me lo esperaba! ¡Qué desgraciado! ¡Pero es que son unos malditos desgraciados! ¡No me voy a ver en el infierno todo! ¡Gorita! ¡Cochinada! Y bien, no cambió nada, güey. Volví al cuarto tercero. No, 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 venga, 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 venga. Mono, yo no fui el que te robó los plátanos, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Dale, güey, por favor. ¡Pero qué mendiga puntería suertuda! ¡No te creo! No, 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 no. A ver, por favor. Miyamoto, déjame chuntarle al otro. Pero conche su madre, ¿es en serio? Amiga María, dame puntería, por favor. No, pero no me refiero. ¿Sabes qué? No me des ni madre ya, hombre, ya estoy. Ya estoy harto, hartísimo. Tengo la cabeza, así como el todo. La cabeza hinchada, hombre, ya.
del coraje. Se cayó. ¿Qué? What the fuck, no se cayó. Y no me agarré propulsor. No, 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 sí, 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 no, 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 sí, 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 no, no, sí, sí, no, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, no, 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 pero es que lo estoy viendo, pero es que lo estoy viendo, pero es que lo vi, güey. No, ni se te ocurra, cabrón. Pero es que lo vi, aún así, lo vi. Bueno, no lo vi, pero lo escuché, oye. Ay, es en serio, no te creo que un caparazón a la última, oye. Y justo me dan cajitas sorpresa. Nah, es que este juego está planeado. Última carrera, volcán gruñón. Esto está comprado, ya. Cupa comprado, oye. Cupa comprado. Aquí hubo plan con maña, señoras. Aquí estuvo todo planeado, oye. Pero bien... ¡Váyanse a la roña! ¡Qué pedo mi control! Control no. Ahorita no. No, 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 no. No estoy jugando con Joy-Con ni nada. Ya no te puedes creer. ¡Ve, güey! ¡Un caparazón a donde me manda, oye! ¿Qué le pasa a la gente de aquí? Ya sé que no está jugando con gente, la bestia. Fuerte ya. Dale, algo, pero algo útil. No, 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 no. Venga, mano, venga, mano, venga, mano, por favor. Uy, mendigo Wario. ¿Qué le pasa a la gente? ¡Está vuelto loca, señor! ¡Señor, por favor, ayúdame! ¡Está siendo destruido internamente! ¡Toma! Eso pues, así lo quería, puerco. Puerco marrano. Aquí tengo tu plata. A ver, ¿qué va a hacer, güey? ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada, hombre. ¿Por qué? Porque estás tercero, cuarto, no sé, no te estoy viendo, la verdad no me interesa, güey. Me da miedo voltear, me da miedo voltear, me da miedo voltear. Ay, por favor, venga, me asusta el sonido del meteorito que ya tengo. Es que no, este juego no te deja bien, güey. Este juego no te. ¿Pero por qué sueltas la pura protección que traes? Oh, no, 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 dame chance que agarre objeto, dame chance que agarre objeto. Dame chance, sí, 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 sí. No, no. Porque son desgraciados. ¡Pero que son desgraciados por 10! No. ¡Por 10! ¡15! No. ¡48! 60, me cago en la... ¿Por qué estoy hablando? Pero me estoy enojando. Eso. Justicia, justicia, justicia. Justicia en toda tu cara, Waluigi. Justicia en toda tu cara, Waluigi. Justicia en toda tu cara, wey. Justicia en toda tu cara, wey. Justicia en toda tu cara, cabrón. Justicia en toda tu cara. Por eso no entraste al Smash. Por justicia. Por la justicia que te aplicaron, wey. Saliste. No. No. No, no, no. Me acabo de morir. Oh, pero qué maldito el Waluigi. Uy, hermano, y de bueno, me fue bien en esta partida y esto me da miedo porque cabe la posibilidad de que al final no me vaya tan bien, güey. Pero bueno, chicos, logramos terminar la Copa Estrella, que la verdad no me fue nada, pero que nada mal. Ay, es que lo estoy viendo mal todavía, es que... Pero mendigo Waluigi, en serio. Pensé que también Bowser Jr. iba a estar con nosotros, pero... Bueno. Ahí está, señores. Una copa más que nos llevamos a casita. ¡Excelente! ¡Felicidades! Una estrella no está nada, pero que nada mal. ¡Felicidades! Has desbloqueado la copa especial en 150cc. ¡Felicidades! Has desbloqueado una moto pequeña, Pato Roado. ¿En serio? ¿Nomás me gané un pato? Pues bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. No. Si fue así, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que serán más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio...
Continuaremos con las copas. Yo creo que para el próximo episodio iría con Peach. Yo no veo por qué no. Y pues obviamente haremos la copa. ¿Qué dijeron? ¿La copa especial? No, señores, vamos a hacer directamente la copa centella, ya que cambiamos el orden aquí últimamente, obviamente con la maña de tener Sender Cuiris al final. Así que, chicos, en el próximo episodio daremos la copa centella, que tiene circuito de Mario 3, jardín de Peach, montaña de Donkey Kong y castillo de Bowser. Así que, chicos, nos vemos para el penúltimo episodio de la serie. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós!